Juan, ¿quién te iba a decir a ti que naciendo en Galicia estarías como ahora, décadas, en la Costa del Sol, aquí entre Torremolinos y Benalmádena, cultivando mejillones? Pues la verdad es que no, si me lo dicen hace años, no. Pero bueno, son cosas, situaciones que pasan en la vida, cosas que siempre vas apostando por hacer otras cosas distintas, y he terminado en Benalmádena, sin querer, y he terminado en Benalmádena y Torremolinos. Claro. Entre las dos. Porque tu origen de pescador, sí, primitivo, viene de familia, de tu, sí, padre, de Boiro, de Boiro, sí, la ría de Arosa, ¿eh? Corazón de Galicia, ¿no? De las Rías Bajas, ¿no? Me imagino que cuando tú empezabas de niño a desarrollarte en el seno de tu familia, de tu padre, de tu madre, de todos, pues haciendo piña para sacarle partido al mar, ¿ya conocías la Costa del Sol? ¿Ya conocías este lugar turístico? No, ¿o ni te sonaba? Ni me sonaba. Yo, aunque viajo bastante, y suelo siempre que tengo salir a viajar, o ahora ya cada vez menos por el trabajo, pero para nada, y jamás pensé que vería cultivar mejillones a Málaga. Eso ni se me ocurriría, pero bueno, es lo que te digo. Yo vine con una empresa a empezar un proyecto nuevo, y al final pues me quedé yo con la instalación y cultivando mejillones. Ya lo has dicho, ya lo has dicho. Y seguramente a lo mejor algunos de los que nos están siguiendo, este hombre ha dicho cultivar mejillones en Málaga. Sí. Yo me pongo en el papel, en la situación de quienes nos están viendo, y el recuerdo que nos puede hacer la palabra mejillón y Málaga es cuando hemos sido unos atrevidos, sí, en la costa, nadando, nadando, nos vamos a un acantilado y allí metemos mano por debajo de donde podemos, sí, debajo del agua, y sacamos al mejillón que por allí le ha dado bien que capturemos. Pero de ahí a cultivar mejillones en la Costa del Sol o en Málaga, pues no es lo tradicional. Para nada. De hecho, yo cuando vine me quedé muy sorprendido, porque en todos los muelles y en todos los sitios, en los cabos, ¿no?, se veían mejillones. Claro. Y yo los primeros días me farté de pasear, de andar por todos los lados buscando mejillones, la cría del mejillón, como en Galicia, por todos lados. Claro. Y la verdad que hasta que empezamos a trabajar y vimos que sí, que cría, que hay mucho mejillón y tal, pues no me lo acabé de creer. No me lo acabé de creer. Y es verdad que aquí en Málaga se cría mucho mejillón, y sobre todo en las instalaciones, pero lo que es en las piedras y en los puertos casi no se ve. Cierto. Que es lo más llamativo que hay. Porque claro, tú vas a Galicia, a cualquier puerto o cualquier sitio, cualquier piedra, hay mejillones por todos lados. Pero aquí en Málaga no. Pero en cambio en la instalación, en las cuerdas y en todo, hay mucha, mucha cría de mejillón. Y van bien, se cultivan bien. Antes de que lleguemos al cultivo del mejillón aquí en nuestras aguas, a mí me gustaría conocer por ti, Juan, el perfil del pescador, que como en tu caso proviene de una familia trabajadora, pescadora, que me imagino que vendría a lo mejor hasta de tu abuelo, de tu tatarabuelo. Podemos remontarnos siglos atrás, seguramente. Hombre, toda mi familia, todos son de pescadores. Todo mi padre, mis tíos, mi abuelo, todos eran pescadores. Y mi padre empezó después con los mejillones, porque en Galicia de aquel tiempo, pues, todo hacía falta. Lógico. Es decir, andabas a pescar, cogías pescado con el barco y te daba tiempo también a cultivar mejillones. O sea, que se combinaba la pesca tradicional con la red de turno, ¿no? Sí. O el anzuelo de turno. Sí, sí. Y por otra parte, oye, vamos
a cultivar el mejillón. Es que las bateas y todo lo que salió en Galicia fue con empresas familiares. Claro. Todo era la familia y porque daba mucho trabajo, como el mismo que tenemos nosotros ahora aquí, y es, tiene que ser familiar. Si tiene, las empresas grandes, ahora sí, porque ya está todo más o menos hecho, está todo encaminado y está todo... Pero antes no, antes todo era familiar y todo se hacía a mano. Y íbamos, yo empecé a ir a la batea, no, igual con 10 años o con menos. ¡Qué fuerte! ¿Y no había domingos? No, no había domingos. ¿Ni festivos? Nada, eso era salir y mi padre, como no tenía dónde dejarme, y mi madre, pues íbamos todos. ¡Claro! Y íbamos todos en el barco, íbamos todos para la batea y hacíamos... Y días mejores y días peores. Claro, lloviendo, claro, el mar levantado, claro, o claro, el mar a veces en calma. Sí. Hombre, allí dentro de la ría siempre hay más abrigo que si estás, por ejemplo, como aquí en Málaga, que es mar abierto. Pero, es decir, había días que cogías lo que te venía, lo que te daba el mar. Exacto. Si es mal tiempo, mal tiempo. Si es lluvia, lluvia. Y sol, sol. Y luego, a la lonja. Si es que ha habido suerte, porque claro, a lo mejor hay días que tal como se va, claro, se viene, ¿no? Claro. Y en la lonja, bueno, luego el precio. También, eso es lo que más, la ganancia del marinero está en la lonja, no en el pescado. Y dice uno, ¿y tanto esfuerzo para esto a cómo ha salido hoy? Claro. ¿Salen los números? Es que un día con otro siempre vas haciendo y es tu trabajo y lo tienes que ir... No te vas a pensar eso antes de salir, si no, ya no sales. Eso iba a decir. Si no, ya no sales. Porque como casi en todos los trabajos artesanales, sacrificados, nunca se va a pagar por el fondo de la cuestión. No. Se va a tirar para adelante como se pueda. Claro, hoy gano menos y hoy gano más. Y toda la familia. Y toda la familia. Y toda la familia. Estamos trabajando todos. Ahora se ha mejorado bastante en eso. Ya las cosas, ya los barcos son más grandes, ya hay grúas, ya hay maquinaria, ya está todo mucho más, pero de cuando yo empecé era así. Yo y todo el mundo, que no era ¿seguro? Yo solo. Esto era... es... Bueno, hablar de la pesca en Galicia es hablar, bueno, pues, de algo auténtico, de algo generacional, de algo propio de la cultura gallega. Claro. Porque no solamente... No solamente la cultura gallega está en torno a la vaca, que ya no hay vacas, por cierto, en Galicia. Muy pocas, sí, cada vez menos. Cuento, y están todas encerradas. Juan, te cuento. He estado haciendo el camino de Santiago. He cogido la ruta de las Rías, desde Tui hasta Santiago. Y yo, que no conocía mucho Galicia, digo, bueno, como vamos sorteando entre las Rías y el interior, bueno, pues bateas muchas en las Rías. Cuando nos metíamos tierra adentro, vacas, ninguna. Ahora están todas encerradas, ahora las tienen todas en los establos y la verdad que las vacas hay cada vez menos. Curioso, ¿no? Sí. Pues por tanto, ¿qué decir de la vida del mar y de la vida de la agricultura cuando son forman parte de la idiosincrasia de un pueblo como es el gallego? Y la pregunta del millón, Juan, ¿qué hace un gallego como tú en un lugar como este? ¿Cómo fue dejar el verde, la ría, y venirte al sol y al mar abierto? Pues ya te dije antes, son circunstancias de la vida, que te sale la oportunidad de venirte para aquí con una empresa a trabajar, y yo tampoco no me marché de Galicia de golpe, porque teníamos las bateas allí y teníamos aquí este tema. Vino con una empresa que montó una fábrica en el puerto de Santa María, y era para darle mejillones y para darle producto para que fuera trabajando. Y estuvimos realizando varias tal y hasta que llegamos a Málaga. Entramos ahí una instalación, la compramos y empezamos a cultivar mejillones. No fue bastante bien lo que es el cultivo, pero en la empresa, pues la verdad que no le funcionó mucho el tema y cerró al poco tiempo. Y yo me quedé con la instalación porque yo veía que el producto que era bueno, que crecía, que era un producto que se podía vivir de él. Y vivimos, malamente, pero vamos viviendo. Y me gustó como el mejillón, como salía y con todo eso. Da mucho más trabajo de que te pueda dar en Galicia, porque en Galicia ya tienes otras condiciones, ya hay otra infraestructura donde... Claro.
es más fácil cultivarlo, pero bueno, aquí es un sistema nuevo del cual tuvimos que aprender con el tiempo y con el mar y con todo, porque no son bateas, aquí las bateas no aguantan con el mar que hace. La batea es como una especie de barquito o barca, ¿no?, grande, por la que se sustentan una serie de mástiles o de palos, en paralelo, varios palos, sí, sobre la que penden unas cuerdas, a fondo, y ahí el mejillón pues se va criando. Claro. Y aquí en Málaga, en la Costa del Sol, no hablamos de embarcación que flota. No. Hablamos de una expresión anglosajona. Long lines. Los long lines, que son líneas largas. Sí, son unas estachas que van por el mar y que las pones tal, donde abajo van las cuerdas y arriba le tienes que poner flotadores para aguantar que esas cuerdas no se vayan al fondo. Exacto. Y cada cierto tramo de lleva unos muertos abajo, muertos le llamo yo, fondos, a bloques de hormigón de unas 10 toneladas, que son los que usamos, para aguantar que eso no se vaya por el mar abajo, que se quede fijo en un sitio. Y el invento, que ya lleva más de 10 años, ¿no? Sí. Se cuaja aquí en la Costa del Sol, en una zona entre Torremolinos y Benalmádena, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro, como yo digo. Y Marbella. Y Marbella también. Y Marbella, y hay varias zonas. Los long lines ya vienen de Chile, de Nueva Zelanda, y long lines en varios sitios del mundo. Pero en mar abierto, como es aquí Málaga o como Marbella o toda esta zona de Torremolinos, aquí cuando hay levantes tenemos vientos muy fuertes y olas, incluso hace 2 años llegamos a 8 metros de ola. Es una batea, no lo aguanta, claro, se deshace lógico, rápido. Se lo lleva. Y con ese sistema, pues podemos. Soporta y amortigua la fuerza del oleaje. Sí. Algo siempre se desprende, pero normal, siempre menos. Es más, eso lo tienes que ir mirando todos los días, seguir trabajando y mirando dónde puedes mejorar o dónde no. ¿Quién lo iba a decir? Tierra de pescaditos, sí. Costa del Sol, que si el chanquete, que ya no hay chanquete, y si los hay no se pueden pescar. La cría del boquerón o la de la sardinita, que tampoco se puede pescar porque hay que dejar que los peces lleguen, sí, a su tamaño como Dios manda. Sí. En fin, y de buenas a primeras, empresarios gallegos como tú, que dicen, además, estas aguas son tan generosas que, sí, permiten que moluscos como el mejillón, ¿no?, sí, y bivalvos como el mejillón puedan desarrollarse comercialmente. Sí. Incluso yo diría, no sé, tú me corriges, Juan, ¿de manera distinta a los gallegos? Sí, es un sistema distinto. El mejillón. Pero digo en cuanto al sabor y a la calidad. El sabor, yo me quedé sorprendido, y la verdad es que el sabor que tiene, sobre todo en esta zona de por aquí, es un sabor muy bueno, muy rico. Es decir, aquí hay unas condiciones en el mar que no se dan en pocos sitios, porque las corrientes que entran por el estrecho dan vuelta ahí por fuera, que hay una zona de mucha profundidad, y todos esos nutrientes y todo eso afloran aquí en esta costa. Claro, estamos hablando de aguas templadas como son las que tenemos aquí, que se combina agua cálida con la que entra del estrecho, y conforma lo que denominamos el mar de Alborán, sí, que tiene, digamos, pues una naturaleza especial, claro, que no es ni mediterránea ni atlántica. Sí, es que no tiene nada que ver con el Mediterráneo, exacto, ni con el Atlántico. Exacto. Es un sitio, pero solo notas privilegiado. En la coquina, en el sabor de la coquina, en todos los mariscos. Y el mejillón no va a ser menos. El claro. Digamos que por eso el pescado y los animales que están en el mar vienen a criar aquí. Sí. En su gran mayoría, porque aquí hay condiciones, y el mejillón no iba a ser menos. No iba a ser menos. Es igual. Y de hecho, en las instalaciones, allí se cría muchísimo de las especies que hay, porque yo veo siempre, tanto como sardinas, como boquerones, las caballas, los pulpos vienen pequeños en el medio de mejillón, muchísimos. Es decir, las instalaciones de mejillón son unos refugios naturales para toda cría de pescado. Es bueno, es curioso. Sí. Porque digamos que se crea como una especie de hábitat. Sí. Y es como un ecosistema, porque ahí no entran los pescadores. Las redes y eso no entran porque se quedan enganchadas en el mejillón y en las estachas. ¡Qué bueno! Y hace una especie de refugio para que se puedan criar.
Yo sé que las palabras son palabras, pero las imágenes son imágenes. Y aunque el dicho diga que más vale una imagen que mil palabras, yo quiero acompañar tus palabras con las imágenes que hemos tenido a bien grabar en tus instalaciones de la empresa que, si no me equivoco, se llama Mariscos Acuimar, ¿verdad? Y viendo estas imágenes podemos ir comentando algunas singularidades de lo que aquí intentamos explicar y que las tenemos justo, pues, al ladito de donde nos encontramos, entre, como digo, entre Torremolinos y Benalmádena. Vemos imágenes del puerto de Benalmádena, donde tenéis vuestra base, ¿no? Sí, es donde tenemos el barco, es donde está el barco atracado todo el año, es en el puerto deportivo de Benalmádena, pero la instalación está en la zona de Torremolinos, está en las aguas de Torremolinos. ¿Qué distancia, digamos, en tiempo desde el puerto deportivo hasta donde se encuentra? 10-15 minutos. 10-15 minutos. Sí, y, eso es lo que, ¿y todos los días hay que darle ida y vuelta a la instalación? No, todos los días no, pero casi todos los días. Y sobre todo cuando hace mal tiempo, pues nosotros ya no vamos, porque ya no, el tiempo no nos deja trabajar. Trabajar, claro. Pero normalmente nosotros, siempre que está buen tiempo, vamos al mar. Casi siempre vamos al mar. Estamos viendo imágenes que no tienen un orden establecido, pero sí que nos pueden servir para ilustrar lo que intentamos sea algo divulgativo. Esto estamos en el puerto, ¿no? Sí. ¿Dentro del mismo barco, si no me equivoco, o fuera sí, del barco? Es en el barco. ¿Y sí. qué está ocurriendo ahora mismo con estos operarios y estos mejillones? Pues estos ahora hemos levantado un poco mejillón y es para limpiarlos y van para vender. Ahora lo están limpiando y clasificando. Ya lo hemos extraído de los lines. Los lines. Eso es. Y ya en base, en el puerto, con el barco de por medio, establecemos el momento de limpiarlos y seleccionarlos para comercializarlos. Sí, sí. Eso ahora se limpian, se lavan todo bien, se quitan todas las impurezas que pueden tener y van para el consumidor. Bueno, claro. Van para la depuradora y después para el consumidor. Claro, pero aquí estamos viendo el final del proceso productivo. Sí. Esto tiene un antes. Mm. Un antes que podemos remontarnos a 2 años en cada cosecha, por llamarlo así. Sí. ¿Cómo empieza la cosecha o el cultivo del mejillón aquí en la costa? Pues el comienzo es muy simple, es echar cuerdas al mar con unos pesos abajo para aguantarlos lo más estables posibles. Y ahí se ¿Sobre qué profundidad podemos trabajar? La instalación está sobre entre 35 o 50 metros de profundidad, pero las cuerdas lo largo que tienen son 12 metros. 12 metros, correcto. 12 metros. No más, porque si no, incluso por el peso que luego pudiera generar, puede romper. Sí, además es lo que se lleva en Galicia, es las fábricas te hacen esa medida normalmente de 12 metros y es un estándar. Tampoco no hace falta ir a mucho más. Claro. Con 12 metros es perfecto. ¿Se suelta el cordaje limpio? Limpio, sin nada. ¿Y qué ocurre? Que con el tiempo la cría del mejillón que anda por el mar se va adhiriendo a la cuerda. La cría del mejillón va suelta, está como nadando por el mar y cuando ve que hay un sitio donde agarrarse... Y se adhiere. Se adhiere a las cuerdas y ahí empieza todo. Y con el tiempo, pues las tienes que ir levantando o es decir, repartiéndolas, porque esos son muy pequeños, hay muchísimos. Esos son los lines, donde vemos los cordajes que entre esos 10 o 12 metros de profundidad se van sustentando los mejillones. Claro. Ya ahora aquí, en un tamaño quizás de un año. ¿Los que estamos viendo aquí? No, eso tiene menos. ¿Menos incluso? Sí, eso puede tener 5 o 6 meses. Ahora ya ves que está la cría adherida a todas las cuerdas y eso es esperar 3-4 meses más, ahora empieza a crecer y así que tenga un tamaño pues inadecuado, pues se reparten otras cuerdas. De cada cuerda hacemos 2 o 3. Y lo repartimos en otras cuerdas. Puede parecer que esto es tan fácil como que el mar lo haga todo. Sí. No, no es así. El mar pone gran parte, la materia prima, lógicamente, pero hay que procurar que esa materia prima vaya acorde a un tiempo, a una técnica y a un desarrollo. Y entiendo que esas cuerdas que se sumergen, cuando llegan a ciertos grados de unidades de mejillones, para que tenga un cultivo equilibrado, hay que ir limpiando, digamos, ordenando, incluso enmallando.
Sí, eso va, según vaya creciendo el mejillón, lo tienes que ir repartiendo en otras cuerdas y clasificándolo, haciendo para que cuando lo llegues a vender sea lo más clasificado posible, que tenga el mismo tamaño todos y que puedas hacer un mejillón lo más homogéneo posible. Y eso se hace, pues eso, repartiendo de una cuerda, la levantas, la clasificas el mejillón, uh-huh, y lo vuelves a enrollar, sea a mano o sea con una máquina, y se echa al agua otra vez a crecer, otros 6 meses, 7 meses. ¿Y ese proceso de ver cómo están las cuerdas y cómo vamos viendo el desarrollo del mejillón, como cuántas veces hay que, en estos 2 años de producción, hay que estar encima, sacando y metiendo? Eso depende del mejillón que tú quieras hacer. Sí, cuanto más grande lo quieras hacer, más conveniente. Más tiempo le da. Claro, y más espacio también. Claro. Es decir, si tú quieres hacer mejillón pequeño, igual con repartirlo una vez al año, ¿acortas? Pues ya está. Pero si quieres hacer un mejillón comercial que estamos vendiendo nosotros, el grande, que pueda andar entre 25 piezas o menos, pues lo tienes que hacer 2 veces. Claro. 2 veces. A lo largo de ese tiempo, sí, estándar de los 2 años en, claro, cuestión. Porque desde que echas las cuerdas o que empiezas a tener la cría hasta que quitas el mejillón de eso, de 25 piezas o de 20, 22, eso pasan 2 años. Y entonces en ese tiempo, pues tú vas mirando las necesidades que tienes y lo vas repartiendo, claro, clasificando y repartiendo. Antes algo contabas de una calidad distinta. Pero sí, en cuanto al sabor, en cuanto a la textura de la piel, si es que se puede decir así, y de la carne que tiene el mejillón, ¿qué tiene de especial el mejillón que veranea aquí en la Costa del Sol? Pues la verdad que tiene un sabor que es muy, muy particular. Es decir, yo quiero decir, para mí está muy bueno, tiene carne normalmente la mayoría del año. Hay veces que tiene que desovar, claro está, porque si no desova, pues ya no hay mejillones pequeños, claro, y es cuando adelgaza, pero la mayoría del año suele estar bueno. Y o sea que no tiene temporadas, ni mejores ni peores. Hombre, tiene temporadas. ¿Cuál sería la temporada buena? En invierno. Invierno. Ahora de aquí para adelante es una cosa curiosa. O sea, aquí un mejillón en invierno está más, sí, en su punto que un mejillón en verano. Aquí sí, en Galicia es al revés. Anda. Es curioso. En Galicia también, contra el invierno también está bien, pero donde más crece en el mejillón en Galicia es en verano, y donde más crece aquí es en invierno. ¡Qué bueno! Porque eso es la temperatura del agua, eso es lo que hace que crezca y que se... Porque la temperatura del agua aquí en verano sube muchísimo, el año pasado y este año, o no mucho, este año es bastante, pero llegó a 25 grados el agua. Y ya, eso es un caldito del puchero. Pues claro, entonces el mejillón se para. Claro. Se protege y se para. Y se debilita. Y en Galicia es al revés. En Galicia en verano el agua sube la temperatura, la adecuada, y es cuando más crece. Y aquí cuando más crece es ahora en invierno. A partir, ¿qué?, de ahora se pasa el verano, así que empieza el agua a enfriarse, es cuando más... Aquí estamos viendo el proceso de cómo se está limpiando el cordaje, sí, de todos los mejillones. Es como el momento en que se cosecha, se, claro, recolecta, ya el mejillón en un tamaño comercial adecuado. Sí, ese ya es comercial. ¿Cómo se llama ese canasto? Ese es un cesto, lo llamamos cesto. Qué bueno. Y ahí está la producción de 2 años, sí, en los cordajes que queramos que quepan y que, sí, serán repuestos en función de esa producción, ¿no? Claro. Eso se va poniendo según lo que tú vas vendiendo o lo que vas realizando, pues te vas poniendo más o menos. Ojo, y ahora viene la parte dura. Sí, ahora es el limpiarlo. Eso iba a decir, se limpia incluso con cuchillos, que, sí, raspan algo, ¿no? Sí, para que los animales que van adheridos a las conchas, sí, pues salgan de ella y por otra parte, también darle la vistosidad, claro, comercial. Tienen que ir limpios para después llegar y tú comprar los supermercados y llegar a casa y echarlos a la olla y ya está. Ahí van limpios de... se le quitan los escaramujos que puede tener. ¿Cómo se llama? ¿Caramujos? Escaramujos. Escaramujos. Sí, eso es lo que se daría a la concha y se prepara bien y limpio con agua salada y para que llegue a tu casa limpio y que lo puedes echar a la olla y listo. ¿Y cómo llega a mi casa el mejillón de la Costa del Sol? Me imagino que a través de mayoristas que, sí, puedan tener los canales de comercialización, ¿verdad? Sí,
Después, normalmente tienes que ir a tu pescatero, o nosotros ahora lo vendemos, lo distribuimos aquí por la costa, y tienes que ir a tu pescatero o muchos restaurantes, y eso ya consume mejillones de nuestro. En ese proceso de comercialización, vosotros tenéis a las empresas que os compran las cosechas en función de, sí, de lo que dé de sí, ¿no? Y ya ellas son las que se encargan de la distribución en pescaderías particulares más o menos grandes, restaurantes, sí, tiendas, sí, en definitiva. ¿Hay algún sitio que, como los vinos, se denote que el mejillón que me están vendiendo tiene denominación de origen? Sí, en todas las etiquetas va y te sale de dónde viene el mejillón. Tú si encuentras en cualquier pescadería y encuentras el mejillón del mío o en el restaurante, que lleva, en el restaurante no te lo enseñan, pero si tú le pides la etiqueta viene la instalación. Viene el nombre Benalmádena, el número uno, que es el nombre de la instalación, y vienen puesto en la etiqueta toda la identificación del mejillón y de cualquier molusco. Sí, porque es un tema legal. Sí, sí. Saber eso lo tiene que llevar. El origen de los alimentos y en este sí, caso concreto de los animales provenientes del mar. Nosotros desde que sale de ahí y lo estábamos limpiando, una vez que sale del barco ya lleva una guía de transporte, lleva una documentación donde va, de donde se quitó, el día que se quitó y la cantidad de kilos. Y va todo para la depuradora. Y la depuradora es la encargada de depurarlo y darle en las etiquetas para todos los establecimientos que vayan a comprarlo. Juan, ¿y sabemos cuáles son los destinos de tus mejillones? ¿Tienen más bien una comercialización cercana o a veces puede sí, ocurrir que a lo mejor haya mejillones en Galicia que vengan de la costa? Sí, hay mejillones que vienen de la Costa del Sol, llegan a Galicia, llegan a muchos sitios, pero aquí también en Málaga también los hay, en la Costa del Sol hay mejillones. Nosotros desde la depuradora a la cual la vendemos, ella distribuye a muchos pescateros y a restaurantes y de la Costa del Sol. De hecho, estamos con un proyecto de poder nosotros montar una depuradora y surtir de mejillones a todos los restaurantes de Málaga y donde lleguemos. Claro, porque digamos que hay horizonte productivo, ¿no? Sí. O sea, nuestra zona tiene futuro en cuanto a ampliar la productividad actual, sí, ¿no? El problema de Andalucía y de Málaga es que no hay fábricas, no hay depuradoras como para mover todo el mejillón que se puede cultivar. Claro. Eso es, tiene que haber más productividad más, para que venga anexionado una infraestructura adecuada. Es que si adecuada, va una cosa relacionada con la otra. Si claro, hay depuradoras, si hay fábricas que te lleven mejillón, las instalaciones van a ir a más, porque van a hacer falta producto para eso y se va a hacer. Pero ese es el problema. El problema de momento es que no hay muchas depuradoras, de hecho hay una o dos, y fábricas no hay ninguna. Claro. Que enlaten o que hagan media concha, que está mucho de moda o todo eso. Yo no entiendo mucho, pero a tenor de lo que voy aprendiendo contigo, como yo espero aprendan los que nos están viendo, fíjate que tenemos dos circunstancias muy buenas, ¿no? Mm. Tenemos unas aguas ricas en nutrientes que sí, favorecen el cultivo y la crianza de un mejillón especial, ¿vale? Y dos, tenemos un mercado potencial tremendo, claro, que está sin todavía atender en su totalidad y que se abastece por otros orígenes sí, productivos. Con lo cual, el invertir aquí en infraestructuras relacionadas con el cultivo del mejillón es una inversión rentable. Claro, pero hay que verlo. Tiene que venir el empresario. Nosotros vamos a empezar ahora con un proyecto nuevo, pero en muy poca escala, hacer un cocedero pequeño para empezar a hacer algo de conserva y media concha para servir a restaurantes y hoteles y todo eso, y una depuradora para nosotros poder ya directamente mandarle a quien nos compre el mejillón. Claro. A todo el mundo. Es decir, incluso particularmente, tú puedes ir a la depuradora y comprar una bolsa de mejillones y llevártelo para tu casa. Y además con la ventaja añadida de que al ser un producto cercano, propio, claro, pues seguro que va a estar siempre más fresco
sí. más sabroso que el que nos pueda venir a 1000 kilómetros de distancia. Es que eso, por lo menos, vas a ganar un día. ¡Claro! Un día lo vas a ganar perfectamente. ¡Claro! Eso es... es lo suyo. Si nuestros mayores, los pescadores malagueños de la bahía y de la Costa del Sol, levantaran la cabeza y vieran cómo este Mare Nostrum ha cambiado en todos los sentidos, ¿no? Yo me acuerdo, Juan, cuando yo era chavea, hace ya unas cuantas décadas, que cogíamos coquinas en el rebalaje de las playas y las cogíamos a puñaditos casi, y luego la sartén con un poquito de ajo y de aceite y estaban para chuparse los dedos, ¿no? Hoy cualquiera coge una coquina en el rebalaje, ¿no? Lo mismo que los chanquetes y todo lo que ha dado fama a la tierra esta del pescadito, pero de buena a primera ver que nuestro mar Mediterráneo puede seguir siendo productivo mediante la acuicultura, porque hablamos del mejillón, pero aquí también hay otros cultivos y otras crianzas de pescados, ¿no? De que si los guadaballos, las lubinas, sí. y no sé si otros bivalvos como el mejillón pueden también cultivarse. Sí, es que vamos a ver, el futuro está en la acuicultura. Exacto. Te das cuenta que los mares cada vez van en a la menos, granja de los mares. Eso es, en cultivar el mar es donde tenemos el futuro para poder alimentarnos de aquí para adelante. Tú ya ves que ahora cada vez es más normal ver anguados de piscifactoría, rodaballos, lubinas. Ahora ya casi lo artesanal o de pescador te queda para sitios gourmet o para sitios tal. Lo que es el día a día, la mayoría ya es todo cultivado. Y los mejillones, ya siempre fueron cultivados toda la vida, pero es que tiene que ser así. Yo creo que con el tiempo todo va a ser acuicultura. Lo que hay que tratar es de que sea lo más sana posible. Lo del mejillón tenemos la suerte de que ahí no lleva nada, son todos ecológicos. Claro. Ahí no hay pienso, no hay medicinas, no hay... hay que dejarlos a su bola. El mar nos provee. Eso mismo, ellos están depurando siempre, están seguido filtrando agua y de lo que filtran se alimentan. No hay manera de echarle ni pienso ni nada que... y no le hace falta, claro está. Y luego con la vertiente, digamos, turístico-divulgativa. Porque, tal como hoy estamos conociendo, si no me equivoco, tenéis proyectos y casi realidades para lo que aquí estamos hablando, de cómo es el cultivo, enseñarlo en el lugar propio. Es decir, hay un barco también que tenéis para conocer de una manera educativa, turística, divulgativa, cómo es todo el proceso in situ, ¿no? Claro. Tenemos un barco, que es un barco de pasaje, que está en el puerto Marina, y con ese barco lo que hacemos son visitas a la instalación. Me pueden ver a mí trabajar, y mi barco trabajar, si coincide, no siempre estoy, pero en ese barco pues ven, hay un vídeo donde le explican todo lo que hemos hablado, el cultivo y todas las características del mejillón, y además lo puedes probar. Ah, hacemos una degustación donde probas los mejillones y un poco de vino, ese sí que es gallego, el de Galicia, Ribeiro. Ribeiro, claro. Sí, que es... ya inventaremos algo. Sí. La verdad que estoy buscando a ver si encuentro un vino en Málaga, que los hay, sí. Los hay buenos. Sí, claro. Pero que sean para... bueno, de buen acompañar, ¿no? De buen acompañar. Porque el Ribeiro, de momento, es el que más le da lo mío, y el Bariño, pero eso... estamos hablando de otro tipo de vino mucho más caro, mucho más... buscar uno que sea para eso, para que la gente lo pruebe y el vino y los mejillones, más de acompañamiento y de eso. Y en la visita y en el viaje, pues se le explica lo que te estoy explicando yo más o menos. Que no hay que irse a Galicia, no. Para empezar. Aunque Galicia siempre es hermosísima, sí, y no vamos a renunciar duda, a ella. No. Pero podemos tener... una versión gallega, marisquera, adaptada a las circunstancias de la Costa del Sol, donde nos enriquecemos todos, porque hablamos de empresa productiva, empresa con horizonte y empresa que ahora mismo da trabajo a varias familias, ¿no? Sí. Acuimar mariscos, Acuimar, ¿a cuánta gente emplea, directa o indirectamente? Hombre, nosotros en el barco normalmente somos 4. Pero hay temporadas del año que trabajamos más, claro. Y después hay gente en tierra que se encarga de repartir el mejillón, de llevarlo a la depuradora,
Y en el otro barco, en Aquimar Visión, pues ahí ya son tres. Directamente en el barco siempre hay tres, pero después hay agencias que se dedican a vender el producto, a vender los tickets o, y gente que está indirectamente ligada al barco. Yo creo que a partir de hoy, sí, fíjate, Juan, a los que compramos, y ya no solamente son las mujeres y las amas de casa, ya sí, somos no, todos, todos los que vamos a la compra, y aquí no hay género, sí, seguro que nos ha motivado una curiosidad especial a la hora de comprar el mejillón ante sí, el que nos despacha. Oiga, ¿y ese mejillón que me está vendiendo, de dónde es? Sí. A lo mejor nos podemos llevar una sorpresa y decir, sí, mire, son de aquí, son de Málaga. Málaga, sí. Y eso es un certificado de garantía. Nosotros hemos llegado, yo y el de Marbella, que es vecino mío, Manolo, hemos llegado a trabajar con Mercadona. Nuestro mejillón ha estado en Mercadona, mejillón gordo. Bueno. Y nosotros una de las cosas que pusimos de tal es que fuera mejillón andaluz. Y de hecho estaba el mejillón gallego en un lado y el nuestro en andaluz. Y tú ibas al supermercado de Mercadona de Andalucía, que eran los únicos sitios donde había, y había mejillón andaluz, del gordo. Entonces, ¿físicamente se puede diferenciar el mejillón nuestro del mejillón gallego? No. ¿Son de la misma familia? De la misma especie. ¿El mismo color? Sí. Yo tengo anécdotas de llevarlos a Galicia, ¿sí?, porque tienen mucha curiosidad por saber cómo son. Algunos eso aparentemente, pero luego el sabor es distinto. Sí, pero en Galicia pasa igual. En Galicia, dependiendo de la zona, no te sabe lo mismo. Qué bueno. Porque el que está más adentro de la ría tiene un sabor, porque allí hay mucha agua dulce, y cuanto más adentro, y dependiendo de la temporada del año. Fíjate, estamos viendo cómo se han envallado, sí, crías de mejillones ante un tamaño que ya puede ser objeto de un mayor crecimiento, y sí, hay una especie como de envalladora que va, sí, atando y cubriendo, embutiendo eso a esos mejillones pequeños. Eso le llamamos desdoblar, es decir, eso es nosotros la cría pequeña, esa que tal, cuando crece me llega a un tamaño que igual las cuerdas te pueden pesar 200 o 300 kilos, pues la repartimos en otras. 200 y 300 kilos. Sí. Y las repartimos en otras cuerdas, que es lo que estamos haciendo ahí. Nosotros levantamos el mejillón con el cesto, como había visto. Eso tiene un arte, ¿eh? Sí, bueno. Y tiene un trabajo, ¿verdad? Es que lleva toda la vida haciéndolo, la verdad que ya no le llama la atención. Porque pero ahí bueno, se ve muy bonito que la enmalladora va haciéndolo perfectamente, sí, pero hasta llegar a esa perfección, que no se te vaya una malla más arriba o más abajo. Eso regula, las máquinas tienen regulación y tú vas metiendo la cantidad que tú crees que es la adecuada. No todos le meten la misma cantidad, algunos le ponen más, otros le ponen menos, y todo depende del mejillón que tú quieras hacer. Cuanto más grande quieras hacer el mejillón, menos le tienes que poner las cuerdas. Has tocado un tema que yo lo tengo en mi alma después de mi visita por Galicia, y he visto latas de mejillones en escabeche al precio de más de 40 euros cada lata, con cuatro piezas de mejillones. Claro. Y yo no abrí la lata porque no tenía en ese momento los 40 euros ni me los podía gastar, pero me decía el señor que me los vendía en una tienda de gourmet que el mejillón era tan grande como el de una cucharada sopera, pero de estas de las que se llenan los cazos. Claro. El mejillón puede adquirir esos tamaños. Claro, eso es lo que te digo. Dependiendo del mejillón que tú quieras hacer, le metes más o menos. Cuanto más mejillón lleve la cuerda cuando lo desdoblas, menos crece. Claro, porque están más estrechos. Más estrechos. Eso es como todo. Mientras los desahogas más, más crece. Y más tiempo. Y hay zonas donde es más fácil que por el nutriente que lleva la zona, para que se desarrolle más o se desarrolle menos. ¿Cuál es tu récord en la costa de mejillón gigante? Yo, por anécdota, he vendido una vez uno por 3 euros. ¿Vendiste un mejillón por 3 euros? ¿A cómo está el kilo de mejillones? Normalmente está dependiendo de sobre 2 euros. Sobre 2 euros y entran, sí, ¿cuántas piezas? ¿20? 20 y 25 piezas. Vale, y aquí hablamos de un mejillón, sí, 3 euros. 3 euros. ¿Cómo era ese mejillón? Pues tan grande como la mano. Tiraba bocados casi, ¿no? Sí, tan grande como la mano, sí. Eso siempre en las cuerdas siempre aparece alguno que siempre es destacado. Siempre hay alguno que no todos los mejillones salen iguales, por eso lo de clasificarlos y de es para eso, pero siempre hay alguno o algunos que salen, que crecen más, tienen más, es un el ADN más
y crecen. Como todas las especies. Como todas las especies. Por tanto, pone de manifiesto que podemos también cultivar los tamaños. Claro. En función de una técnica ya establecida. Y ahora mismo el tamaño es, bueno, el que vemos en los mercados, pero podíamos, digamos, conseguir tallas superiores. Sí, sí, eso, es decir, lo que hay ahora normalmente en el mercado es lo que más o menos se consume y lo que te piden todas las industrias, claro, y todas las etapas. Claro. Tamaño eso, rentable y comercial. Comercial. Eso de hacer un mejillón así grande, único, que esa lata seguramente que has visto, sería hecha a mano casi todo el proceso, claro, y sería... De ahí los 40 euros que costaba la lata. Claro, porque tú date cuenta que las máquinas, si es un mejillón tan grande, cuando le quitan el pelo o cuando tal, se puede romper y ya estás perdiendo mucho dinero. Qué bueno. Entonces eso, lo normal es que lo cuezan, lo hagan todo a mano, lo alaten a mano y lo preparen como tiene que ser. ¿Y se están haciendo ensayos con otro tipo de bivalvos? No sí. sé si las zamburiñas, sí. no sé si hay otras especies de conchas que puedan ser también objeto de la acuicultura. Sí, están en Marbella, hay una instalación con vieiras y con zamburiñas, sí. Pero el problema de esos moluscos es la toxina. Amigo. Eso es ahí donde... Porque el mejillón, aunque la tiene también cuando hay épocas, pero la coge y la echa fuera. La está filtrando continuamente. La está filtrando y cuando pasa el tiempo y la echa fuera. Claro. Pero la vieira y eso le da mucho más trabajo echarla. Claro. Y es más complicado.